Saludo, gente. Este es un vídeo que tenía en mente hace tiempo y que me ha resultado especialmente difícil de hacer, puesto que la información que Internet contenía sobre antiguas religiones animalistas ha sido eliminada. Ya sabemos estos animalistas lo bien que manejan Internet porque no tienen otra cosa que hacer, básicamente. Y he tenido que hurgar una por una en religiones indias hasta encontrar lo que buscaba. Os voy a hablar del jainismo. El jainismo es una secta que tiene su origen en India en el siglo VI a.C., a la que oficialmente pertenecen 4,2 millones de personas aproximadamente, y tiene una estrechísima similitud con el animalismo occidental que estamos sufriendo hoy en día. ¡Ojo! Del siglo VI a.C., que luego van de modernos y avanzados. Exactamente igual que los animalistas, los jainistas no adoran a ningún dios, es una religión ateísta. Por eso los animalistas dicen que no son religiosos, pero sí lo son y lo vas a ver. ¿Habías oído que Hitler era vegano y animalista? Pues nada más lejos de la realidad. León de Grel, general de las SS y amigo de Hitler, escribió: "No soporta comer carne, porque significa la muerte de una criatura viva. Solo toleraba los huevos, porque la puesta del huevo significa que la gallina había sido conservada en vez de sacrificada". Curiosamente, el símbolo de la religión jainista incluye una esvástica que fue elegida por los nazis en 1920 como símbolo de la raza aria. Adolf Hitler escribió: "Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final. Una bandera con un fondo rojo y un disco blanco y una esvástica negra en el centro. He dicho". De sobras he sabido, y si no ya lo digo yo aquí, que para los animalistas, ellos y solo ellos están cualificados para seguir con sus vidas. El resto de las personas, pues somos razas y culturas a extinguir. Adentrándonos un poco en la religión jainista, sus doctrinas más características son el karma, la no violencia. Ojo, que la no violencia es solamente para con los animales, puesto que con las personas son tremendamente violentos, como estamos cansados de ver. Y también comparten la limitación voluntaria de necesidades, como es el no consumir productos de origen animal, aunque nos hagan falta para nuestra propia supervivencia. En muchísimas publicaciones de redes sociales, los animalistas repiten: karma, karma, karma. ¿Qué es el karma para los jainistas? Pues para los jainistas, las personas que matan seres vivos generan un mal karma, y más aún cuando lo hacen por diversión y placer. Tendrán que reencarnarse en lugares de tormento como animales, incluso insectos. ¡Qué miedo! En su doctrina de la no violencia, tanto jainistas como animalistas solo consumen vegetales, y la máxima es consumir solo fruta, porque solo se extrae una parte de la planta. Ambos lo hacen para sobrevivir con el mínimo de violencia hacia los seres vivos. Tanto unos como otros, en este concepto de seres vivos, no incluyen a las personas. Los jainistas iban a las guerras sin ningún problema, y los animalistas nos muestran día sí y día también lo que es un corazón negro como el hollín. Los animalistas son muy dados al bullying, acosan a las personas a través de las redes sociales, incluso en sus puestos de trabajo, y especialmente se ceban con las mujeres. En este punto, como es bochornoso lo que estamos aguantando, no voy a contar porque es que da vergüenza, da verdadera vergüenza. Otro de los puntos que el animalismo comparte con el jainismo, y aquí se amplía a más religiones y realmente nos afecta a todos como sociedad, es la actitud que pretende convertir a una comunidad religiosa en la base de la comunidad social y de la política de un país. Los comunalistas hinduistas quieren desterrar a todos los musulmanes y cristianos de la India, o por lo menos convertirlos en ciudadanos de segunda clase. En España, el animalismo ha conseguido entrar en el gobierno y ha conseguido tener una dirección general animalista-jainista. El enfado de la sociedad española ante las imposiciones religiosas
relativas a los animales, al mundo rural y a nuestra cultura, es mayúsculo. Tal hartazgo ha provocado que este 20 de marzo en Madrid se llenara de gente pidiendo la retirada del anteproyecto de ley animalista y la eliminación de la propia dirección general. España no tiene ciudadanos de segunda clase. En España no tenemos castas. Hasta aquí. Ganadero y del mundo rural de España. Comienza aquí. O hay medidas o tomaremos otra medida más drástica. Gracias y enhorabuena. Y cómo no, aquí los cazadores de La Rioja, representados por la Federación de Caza de La Rioja. Cómo no. ¡Venga, esos riojanos, que no se diga, joder! 32 autobuses desde La Rioja. A los agricultores, los ganaderos. Esta es la minoría que queréis silenciar. Esta es la minoría que queréis silenciar. Mirad, mirad lo que hay aquí, mirad. Confirma Policía Nacional que he preguntado por aquí que entre 400.000 y 500.000 personas. Desde La Rioja, 32 autobuses de cazadores. Más otras 800 personas que son de ASAJA y los sindicatos agrarios. Más todos los que hemos venido en vehículos particulares. Thank you.
increíble. La marea naranja acercándose hacia el Ministerio de Transición Ecológica. Estamos a la mitad de manifestación y cuesta media hora andando a paso ligero llegar a la naranja y otra media hora llegar atrás. Es impresionante. Impresionante. Sin palabras, de verdad. Luego dirán que somos cuatro gatos, que somos una minoría. Esto es una minoría, de verdad. ¡Ah! ¿Un pasito qué? ¡Cabrones! ¿Dónde está? Entre la ganadería y la agricultura. Gracias a los cazadores que habéis hecho un esfuerzo hoy tremendo. Y por último dejarme, porque lo llevo en la sangre. Tantos dueños de realas, tantos perreros que están hoy aquí, que han venido a decir que quieren hacer lo que les gusta. Y yo diría, si hay que tapar a alguien, vamos a taparlos a ellos para que no tengan descendencia. Queridos amigos y queridas...